cursos para diagnóstico de la hepatitis C dirigida a la consejera de Sanidad, formulada por doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra para formular la pregunta la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señoras consejeras, señores consejeros. A la consejera de Sanidad, señora Encarna Guillén, dado que para prescribir los tratamientos de hepatitis C han de estar diagnosticados los pacientes con un grado de fibrosis clasificada del tipo 2, del tipo F2 en adelante, ¿con qué dispositivos para el diagnóstico se cuentan en nuestra región y qué plazo de espera es necesario para establecer este diagnóstico? Gracias. Gracias, señora García Navarro. Tiene la palabra para contestar la señora consejera, señora Guillén. Señora presidenta, señorías, consejeros, buenas tardes. Señora García, siento tener que darle la espalda al contestar, pero para poder escuchar. Respondiendo a la cuestión que usted me plantea, le diré que aun siendo la biopsia hepática el método más preciso y fiable, pues actualmente se utilizan alternativas no invasivas que permiten establecer el grado de fibrosis con bastante precisión. En ese sentido, el Servicio Murciano de Salud dispone del siguiente equipamiento: elastografía de transición o fibroscan, disponible en 4 hospitales, Arrisaca, Santa Lucía, Morales Meseguer y Reina Sofía, que acumulan la mayor cobertura poblacional y casuística en seguimiento de hepatitis C. Elastografía cuantificable incorporada a ecógrafos de alta gama. Existen 9 ecógrafos de este tipo instalados en la Arrisaca, Santa Lucía, Morales Meseguer, Reina Sofía y Los Arcos. Y está previsto completar el equipamiento con la adquisición de otros en las otras áreas de salud. Respecto al plazo de espera para acceder al diagnóstico, en general los pacientes son programados por los propios facultativos en fechas concretas en las consultas de digestivo o infecciosas o radiodiagnóstico, por lo que es infrecuente que se produzcan demoras, salvo por alguna incidencia coyuntural. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias. Gracias por la respuesta, señora consejera. Ya le dije en una anterior intervención que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, asintomática, difícil de diagnosticar, porque cuando viene a mostrar los síntomas en ocasiones es tarde. En la región de Murcia hay unas 3.700 personas y, por los cálculos, entendemos que faltan por diagnosticar unas 10.000. De estas 3.700, solamente 1.000 tienen diagnosticado el grado de fibrosis. Actualmente existía un fibroscan, por lo que me cuenta hoy, ha aumentado, parece ser, en el número de 3. No sabemos desde qué fecha, le damos la enhorabuena si esto es así, como nos comenta. El que teníamos hasta ahora era un aparato que estaba en itinerancia, compartido entre 2 hospitales, el Santa Lucía y el Reina Sofía, que hacía que se demorasen estos diagnósticos, retrasando, haciendo que hubiese una lista de espera en torno a un año y en ocasiones a más, incluso a 2. Ya le mostré aquí la reclamación que se ha presentado en este sentido. Hoy me dice que no hay lista de espera, no sé en cuánto tiempo ha desaparecido esa lista de espera. Si es por el aumento de estos 3 aparatos fibroscan, pues me alegro enormemente. Le pediré el número de personas de estos 3.700 que estaban, de los 1.000 que estaban sin diagnosticar, en qué tiempo se ha hecho este diagnóstico. El retraso en estos tratamientos, a la hora de suministrarlos, supone un riesgo para la salud del paciente, supone que la enfermedad esté en un estado avanzado, supone que el tratamiento sea más costoso, que llegue tarde, incluso en algunas personas supone el desarrollo del cáncer o, en algunos casos, también incluso muerte. Tenemos que tener un dato en cuenta que es significativo aquí en la región de Murcia. Somos la región con el mayor número de indicaciones de trasplantes de hígado, entre 75 y 79 indicaciones de trasplante por millón de habitantes. Somos los primeros en el ranking, según la Organización Nacional de Transplantes. Nos sorprende este dato. Quizás tenga que ver con este retraso en determinar el grado de fibrosis de estos pacientes.
En 2014 éramos la cuarta comunidad con la mayor lista de espera para trasplante hepático. Solo nos superaba Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia, pero claro, con una población considerablemente mayor que la de Murcia. Nos situábamos bastante lejos de Asturias, una población muy parecida, muy similar a la nuestra, en la que había una lista de espera de 40 personas, mientras que en la región era de 115 personas. Quizás el agilizar la determinación de este grado de fibrosis reduzca, elimine esta lista de trasplantes o de indicación de trasplantes en nuestra región. En cuanto a los recursos, dice que se han aumentado con 9 ecógrafos. He tomado aquí nota. En diciembre se compraron 15 ecógrafos que eran susceptibles de ser utilizados para este tipo de diagnóstico. 9 nos parece insuficiente. Podrían estar dotados los hospitales que, como ha comentado, todavía no tienen este tipo de aparatos. Aparatos que estaban destinados a consultas de ginecología. Pues le hacemos una propuesta, como siempre nos dice, que le hagamos propuestas en positivo. En el concurso venían para ginecología y pueden estar adaptados para realizar estas pruebas. Le hacemos una propuesta, que se abran las consultas de ginecología en horario de tarde, pero que se destinen al diagnóstico de estos enfermos. Bueno, está gesticulando bastante. Seguramente no estaré dándole una información adecuada. Señora García Navarro, por favor, vaya terminando. Voy acabando. Dios, que hemos establecido aquí un discurso tú a tú. Ahora le va a contestar ella, no se preocupe. Bueno, bien, pues nada, le hacemos esa propuesta. Que abran consultas en horario de tarde para que se puedan hacer estos diagnósticos por imagen, que amplíen la plantilla, que incorporen nuevos hepatólogos que puedan diagnosticar. Y, como ya dijimos en su momento, el no diagnosticar supone muertes. Señora García Navarro, por favor. Gracias. Para dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, señora Guillén. Muchísimas gracias, señora presidenta. Perdonen los gestos, pero, señora García, a veces me sorprendo, ¿no?, porque efectivamente sus intervenciones denotan interés, pero no toda la preparación requerida para ellas. Y yo le animo a que, por un lado, revise la medicina y la fisiología. Usted está diciendo incluso cifras que no son la realidad. Y si me permite, me voy a atrever a revisar un poquito lo que es la hepatitis C. Dos palabras. La mayoría de pacientes es muy difícil diagnosticarlos porque son asintomáticos. Esto pasa aquí y en todo el mundo. Solo se diagnostica del 25 al 40%. El 20%, incluso hablan del 55%, la viremia desaparece sin ningún tipo de tratamiento en unos 6 meses. De esos, del 55 al 85%, puede pasar la infección a crónica. Y de esos, precisamente, un 15 o 30% pueden desarrollar fibrosis y cirrosis. Solo de esos, un 2 o un 4% desarrollan cáncer hepático. Con esas cifras, usted ya se puede situar de una forma más específica en esta patología. Por otro lado, la progresión de fibrosis pues va a variar entre los distintos pacientes y las indicaciones de tratamiento lo van a hacer según los informes de posicionamiento terapéutico y la guía estratégica del Ministerio de Sanidad. Quiero recordar que la elaboración del plan estratégico consensuado en el Consejo Interterritorial incluyó en el Sistema Nacional de Salud, con cargo a la financiación del presupuesto, todos los medicamentos que en este momento están en fase de disponibilidad. Había que diagnosticar la fibrosis, se está haciendo puntualmente. En relación a la indicación del tratamiento, el criterio actual incluye grado de fibrosis F2 o mayor. Cuando tienes ese diagnóstico no es necesario repetir para nada de nuevo la prueba diagnóstica de la fibrosis. No tiene nada que ver lo que me ha dicho de ginecología con las pruebas de este tipo de para detectar la fibrosis. No tiene nada que ver. Por tanto, las fórmulas que aplica, yo se lo agradezco, pero no son las óptimas para, en su juicio, mejorar esta situación. Que, por otro lado, le digo que no solamente lo digo yo con mis cifras, sino que ya se lo repetí cuando me preguntó sobre el cribado de hepatitis el 17 de marzo, que el 24 de febrero se publicó en la prensa regional y dijo José Ángel Sánchez, presidente de Adentra, que la Asociación Murciana de Trasplantados, que agrupa un buen número de pacientes de hepatitis C, está muy satisfecha con los resultados del plan en la región y que las expectativas se han cumplido.
Le voy a decir, el total de diagnósticos en la región son 3.733 y el tratamiento ya se ha hecho a 1.400. Prácticamente la inmensa mayoría de los grados de fibrosis más avanzada están tratados. Y, por tanto, le digo que en esta región, yo creo que debe de tenerse bastante seriedad al enfrentarse a este tema, porque resulta que estamos haciéndolo bien. Por supuesto, cualquier enfermo nos importa, y en esta región quiero recordarle que ningún paciente se le ha negado un tratamiento, y todos los pacientes están siendo tratados de acuerdo a esta estrategia nacional, y así seguirá siendo. Y, por supuesto, estaremos muy atentos a cada una de las indicaciones médicas que se produzcan, porque, efectivamente, como le he dicho antes, cuando el médico indica la práctica de esta prueba, la mayoría de ellos la tienen en la propia consulta y, en ese sentido, ellos programan la propia fecha de citación para realizársela. Por tanto, le ruego que cualquier duda que tenga al respecto la podamos incluso conversar antes para evitar ciertas confusiones a la hora de dimensionar el problema y de afrontar con determinadas soluciones que pueden parecerle a priori óptimas, pero que no son, desde luego, las más convenientes en este caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera.